Amigos, tengo un recalentado que mi esposa me dejó de unos frijoles. Ay, mamá mía, qué chulada. Y un chile en molcajete y unos pedazos de soque, como dijo mi hijo Gonzalo. Saludotes, hijo, saludotes. Y bueno, pues voy a ahorita calentar las tortillas para empezar a echarnos un taquito porque ya hace hambre. Ah, pues ahorita David, claro, hijo, ¿te vienes? Está aquí anda David trabajando para que venga y me acompañe. Se fue a cuidar a su mamá. Ya ve que su mamá pues ya es mayor, ya anda a los 90 años. Doña Luisa, mi suegra. Y entonces yo aquí la apoyo a ella para que vaya a ver a su mamá, la cuide. Y pues aquí, mire, me dejó esta comida. A veces se puede, a veces no se puede. Acuérdense. Porque ustedes como amas de casa están muy ocupadas. Y a veces no se puede, es donde nosotros tenemos que contribuir. Así es de que, pues vamos a calentar las tortillas. Echarnos un taquito de frijoles fritos con queso y el chile que mi esposa me dejó antes de irse. Miren, aquí están los frijoles que me dejó, riquísimos. ¡Oh, y el chile, el molcajete, que ya hace nombre! Como dice la canción de la vida del rancho, como dijo mi hijo Marcos, cuidado, chulada, las tortillas y todo. Pues hay que ponerle a sabor, como siempre lo acostumbro poner, yo así lo pongo, porque si pongo las tortillas así en seco, se apaga las brasas y así no hay ningún problema. Es las tortillas que me dejó hechas a mano. Miren nomás qué chulada. Aquí está la otra. No, saque. David, ya vente. Córrele, porque ya están las tortillas calientes, hijo. Ando trabajando mi bicho allá, como siempre. Ahorita viene a acompañarme al recalentado de mi esposa Sebastiana, la señora del rancho. Aquí viene mi hijo David, miren, de pegarle a la chamba. Bienvenido, viejón. Gracias. La gente está bien contenta contigo, porque qué bueno que convives con nosotros. Y nosotros contigo está... No, hombre, si mira los comentarios que, que te dan, cómo te quieren. A todos ellos, los que se acuerdan de uno, ¿ah? A los que preguntan por mí también, un saludo para todos. Ándale, exactamente. Para mi hijo, Alexander. Ahí está. Te amo, hijo, te mando muchos besos y abrazos. Siempre luciendo la camiseta de la vida del rancho, ¿eh, hijo? Sí, sí. Eso es todo, hijo. Para mi carnal Marcos y para Moy. Ándale, ahí está, para todos ellos, ¿eh? Órale, hijo, pues aquí está. Ahí sírvete de lo que más te guste, hijo. Ahí está. Ándale. Mira los frijoles, ay, los frijoles están ricos, digo, con quesito y con... Ándale. Y aparte el chilito y el agua fresca que te tengo ahí. Aguas frescas. Se tacó, no, ahorita ya me voy a echar un taco, pero con varias tortillas. No, usted es de 10 tortillas. Yo soy de 10 tortillas por taco. Ahí está. Ándale, échales otra eso, ande, así mero. Así se come en el rancho, viejo. A ver. ¡Ay! ¿Cómo la ven? ¿Eh? ¿Qué hubo? Ahí está. Sí, claro, ahorita. Ahorita voy para allá, para sentarnos allí un ratito ahí de perdido aquí en el fogoncito. Mira, te traigo una silla, hijo. ¿Así? ¿Seguro? Quiero crecer, Ah, bueno, quieres crecer. quiere crecer, mijo, David. Pues muy bien, correcto. Adelante. Ándale pues, mijo. ¿Ya te vas a pegarle ya? No, aquí. Ah, ok, está bien. Entonces déjame ver. Gracias por la silla. Ah, no te preocupes, gracias a ti, mijo. Ahorita ya va el David. ¿Qué usted? Sí, ahorita voy a echarme un taconón de esos. Con esto que está aquí. Ay, este chilito, miren nomás estas tortillas. Están medio quemaditas, pero saben más ricas, ¿sabes, hijo? Uh-huh. Mira. Y luego el chilito este. ¿Verdad? Mira, mijo. Y luego le ponemos el soque, como dijo el hijo Gonzalo.
Mándale saludos a Gonzalo, amigo. Es una persona que me quiere mucho. De Vines, Arizona. ¿Cómo se llama? Gonzalo. ¿Ah, sí? Así se llama Gonzalo. No, pues un saludo para Gonzalo. Me quiere mucho como si fuera su papá. Soy David, el más chico de Ángel. Me quiere la familia. El sopi del perro, dicen. Ándale, sí, el más chiquito. Bendito Dios, amigos. Tengo que quitar el sombrero porque ando bien mechudo, como siempre, ya ven. Qué rico. Una mordidita, ándale, vénganse. Qué rico. A mover el bigote, ¿no? Ándale. Así es. El agua, qué rica. Ay, qué ricura. Siéntete, mijo, ¿por dónde te vas? Mira, a ver si está otra aquí, unas tortillas que puse aquí ya para calentar. Mira, ahí están. Bien suavecitas para ti, mijo. Yo sé que tienes buenos dientes. Ándale. Mira, fíjate que. Mira, ahí están estas para si quieres hacerte otro taco, Deja, yo me voy a hacer otro con esas tortillas duras. Me encantan duritas. Y con ese chile de tomate, no, hombre. Gracias a Dios que tengo buenos dientes todavía. Bendito Dios, no he perdido ni una muela. No, 66 años, hijo. Y ni una muela he perdido. Ni una muela, ni un diente. Todos completitos. Fíjense, bendito Dios, amigos, que tenemos algo con qué comer. Y aquí conmigo, bicho, no, hombre, chulada. No, mucha gente, muchas personas están bien felices contigo, mijo. Les da gusto que estás bien, que estás bien activo, trabajando bien. Es lo que quieren ver siempre de ti, mijo. A mí me da gusto también que, que pregunte por uno, ¿verdad? Te chulean, te guapean y todo. Dice que te parece mucho a Marcos, y se parece mucho a Marcos, ¿eh? Hasta casi en el hablar nos han confundido. A Marcos, a Marcos, ¿eh? Igualito. Así han dicho, mijo. No, sí, seguido me dijo. ¿Ah? A ver, ¿dónde están las fans de Marcos que ya has casado, ¿verdad? Yo no. Gracias, Sebastiana, por la comida y el chilito, ¿verdad, mijo? Gracias, mamá. Muchas gracias por dejarnos esta comida antes de irte. Me está haciendo llorar aquí mi papá con el humito, pero está a gusto. Así se come en el rancho. Sí, mero.
como aquí no hay servilletas así, ¿eh? Ándale. ¿Les gustó lo que dijiste? Que algunos hay, que aquí se tienen que cochinos para comer. Y que este con el otro. ¿Qué dijeron? No te preocupes, David, dijeron. Así se come en el rancho. Y así se disfruta. Tú no te preocupes por los comentarios de esos. Que piensan, así dijeron. ¿Les gustó lo que dijiste? Que me voy a poner nervioso porque siento que como mal, vámonos. El chiste es comer a gusto uno y ya lo demás. Ándale, con ganas, ya sea rápido o lento, ¿verdad? Uh-huh. Yo soy rápido, tú eres lento, Marcos es lento, Mayita es lento, solo yo, y Moy y Angelito éramos bien rápidos. Es decir, que pues cada quien tiene lo suyo, amigo. Ni modo. Y que me pasó esto por lento. Amigos, un abrazote, un besote hasta la distancia. Me despido de mi hijo Luis, yo doy un besote porque siempre me reclama. Digo, chulo. Dice, ¿y yo qué? Así dije, ah, pues ahí está. Aquí está mi hijo bicho aquí. Cuídense mucho, que Dios me los cuide. A todos que quiera que estén, suscríbanse por favor al canal de La Voz del Rancho. Activen esa campanita para que vean estas vivencias, estos videos y todo lo que hacemos aquí en el rancho. Adiós, hijos, diles adiós a todos. Adiós a todos, todavía no acabo de comer nada, pero. Es que tenemos que ir a pegarle, ¿verdad? Vale, a porque seguirle. Ya se va. Seguirle porque ya se va, ¿eh? Ya se va a apagar la vela. Hombre. Gracias, mijo, por estar aquí, ¿eh? Ahí estamos, mijo. Cuídate mucho, te quiero mucho, hijo. Yo también. Sí. Vámonos. Tenemos que seguirle en la chama. Ahí está. Ahí. Mira nomás, esto es lo que me encanta a mí. Mira nomás. Ponte ahí, Leobardo. Sácame ahí para que salgas ahí entre las flores. Mira nomás. Por eso a mí me gusta, amigos y amigas. Me encanta los andanes. Algunos piensan que son girasoles, ¿verdad, Leobo? Ándale, pero no. Pero no son girasoles, no, son andanes. Ese es el propósito por el cual yo siempre los planto, ¿verdad? Porque al principio se ve que no tiene nada, puras hojas. Pero miren nada más, al final
A ver, huélele, Leo, huélele. ¿A qué huele? A miel, ¿verdad? Ay, bien rico. A pura miel. Mire nada más, por eso los dejo yo, amigos. El viento me arrastró con un manchón de esos, pero por ni modo, pero quedaron estos, miren nomás. Qué bonitos. Y allá está la entrada, allá. La entrada a mi ranchito, ¿verdad? Donde tengo mi fogoncito. Pues bueno, miren de cercas. Miren, miren nomás, qué chulada, ¿eh? Uy, es una preciosidad de flores, miren nada más, ¿eh? Para que vean. ¿Por qué? Me gusta a mí tener andanes. Ahí está. Y luego ya este, los tomates morados con unos chiles que corté por allí. ¿Y qué me dicen de estos platanotes? Mira, desde allá hasta acá.